Hola, 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 buenas tardes mis amigos, aquí saludándole a la señora Sonia Red de Innovaciones a Red TV. ¿Qué les traigo ahora? Les traigo un rico y sabroso y nutritivo enrolladitos de pollo. Espero que les gusten y que sea de su agrado, porque después de estas fiestas que hemos comido carne, puerco horneado, lo que sea, entonces como siempre yo trato de estar cuidándome, estar cuidándome, tener un poco de cuidado en lo que voy a comer. En este caso insisto en estas hojitas que le vamos a dar una lavada, le vamos a dar una lavadita, son las famosas acelgas, pero en inglés se llaman green, cold green, están un poco marchitas, pero ya le voy a echar agüita. Miren qué bonitas, son fácil de hacer, solamente las voy a preparar, ya tengo el agua aquí hirviendo, no sé si alcanzan a ver, vamos a echar un poquito más de agua, un poquito más de agua y ya. Vamos a empezar a quitarle la avenita. Espero que haya pasado una bonita fiesta, un buen feliz fin de año nuevo. Que haya pasado con sus familiares y amigos. Que su familia haya llegado. Señor Jesucristo, he estado con ustedes, que en todas las adversidades ahí están, y espero en mi Dios Todopoderoso que este video les guste. Voy a acomodar un poquito la cámara. No mucho, ve que ahí está la olla donde voy a poner las acelgas, ahí. Voy a mover un poquito la cámara. No, para que vean cómo la voy a lavar. Se ve un poco oscuro. Bueno, como ven, voy a echarle un poquito más de agua a la olla. Ya puedo caer. En vivo y en directo. Un día de este le voy a hacer un video en vivo. Que todavía no he aprendido en el teléfono. Está caído, está abajo. Todavía no he aprendido. Un día de este le voy a hacer uno en vivo. Perfectamente. Esta hoja pequeñita. No hay que tratar de parecerse a nadie, yo así soy, con mi carácter fuerte, que no a todas les caigo bien. Así son todas, espero de que todos mis amigos poco a poco me vayan conociendo. Ya le quitamos la venita. Para el que nunca me ha visto, tengo otros videos de esto. Ya saben cómo limpiarla, solo se le quita la venita fácilmente. Y si no es de un modo, lo voy a hacer de otro porque se me despenicaron. Pero quedan los dos. Solo quiero mostrarles cómo salen las hojitas esas.
Le voy a incorporar estos dos ramitas de apio al agua. Y un poquito de sal. Un poquito de sal. Que hierva más. Vamos a lavarlas. Una lavadita y nada más. Y estas hojas ya están. Una lavadita y las incorporo en el agua, solo las meto y las voy a sacar. Tiene que estar el agua hirviendo. Tiene que estar el agua hirviendo. Un poquito de servilleta para secarme mis manitas. No voy a poner arroz porque tengo un poquitito. Unas tortillitas calientitas las voy a acompañar. Como siempre con mi ronquera. Si alguno me llega a comentar ahí, les agradezco pues que pues, si quieren decirme cómo les fue, cómo la pasaron el año nuevo. Si alguien la pasó sola, triste, si alguien estuvo extrañando a sus seres queridos que no están. Yo también estuve extrañando. Ajá. A unas primas, sobrinos, y a mis hermanos, ahora que me conocen, ¿sabes? Vamos a guardar esta melita. Y vamos a sacarlas, a preparar el pollo. Es poquito el que tengo. Bien poquito es el que tenía para los tacos. Ajá. Vamos a hacer unos dos arrollitos. Sabrosísimo. Sabrosísimo. Vamos a sacar el ajito, un poquito de ajo, le vamos a incorporar, en este caso le voy a poner un poquito de ajo molido, de ajo en bote. De ajo en bote. Y por eso y estos enrolladitos de acelga ya estuvieron. Si ya están.
Ya está. Están a su punto. Miren. No muevo mucho la cámara porque después queda mal. ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Entonces la vamos a escurrir. Están de punto. Así que se vean. Le ponemos un colador. Rico huele. Ajá. Esta agua está deliciosa para hacer un poquito de sopa. ¡Au! Vamos a guardar. A ver si hay un caldito de aquí. Una sopita más. Se hace poquito, miren, pero yo lo quiero solo para unas dos personas, unas tres. Ajá, vamos a empezar a enrollarlos. No sé por qué se ve oscura la cámara. Le quitamos los excedentes, dicen aquí. Hace unos amigos ahí ayudándome. Como siempre, gracias al Señor, siempre me están acompañando los ángeles, dicen ellos. Aquí hay para dos tacos. Dos enrolladitos y tres enrolladitos. Ya vamos a incorporar un poquito de margarina a la cacerola porque estos enrolladitos ya estuvieron. Cualquier clase de margarina. Ahora les voy a deber la Can't Believe. Le ponemos su llama. Un poquito de margarina a la cacerola. No sé si lo alcanzan a ver. Ajá. Un poquito de margarina y le voy a poner su aceite. Aceite de olivo para que esté algo gente. Gotita a gotita, depende cómo se estén cuidando. Yo no me estoy cuidando, pero trato, o sea, de no comer así, de quitarle la grasa. Y le voy a incorporar un poquito de salsa de tomate, que esta viene marinara, se llama, la que siempre uso. La puede comprar en cualquier tienda. Viene solo de tomate y ajo. A veces viene con cebolla o champiñones. Ya me olvidaba. Ya se me olvidaba, niños. Nosotros nos hacemos una cuchara grandecita. Es poquito ajo. Lo que
que no les vaya a quedar fuerte. Dejamos que se sofría un poquito, no sé si están mirando. Vamos a poner esto por acá. Poquita margarina, no mucha. Le voy a incorporar un poquitito de cebolla a la salsa. Como es poquito, no le voy a poner mucho. Ya está, ya huele bien sabroso a ajito y a cebolla. Mete todo el ajo y le incorporamos la salsita. Vamos a enjuagar para que muy espeso. Para adentro. Vamos a ver. Está quedando delicioso, amigos y amigas. Saludito a todas aquellas de que me van escribiendo ahí. Yo sé que a todas les deseo un feliz año nuevo y a todos mis amigos. Pero ahí la que comenta, pues, Yanari, felicidades, feliz año nuevo. Y a Erazo, el guanaco Erazo, y a Kenneth, feliz año nuevo. Les digo así porque para los demás que se me ha olvidado, un día de esto les voy a anotar el nombre para mandarles saluditos. Y le vamos a poner cubito de pollo. Calculando lo que se agarra con la mano, ¿eh? Bueno, puede echar con cuchara, pero yo prefiero así. Porque un puñito, no mucho. Y un poquitito de comino le vamos a poner. Un poquito de comino, aquí está. Poquito, depende del gusto. Si le gusta tantito, y un poquito de paprika. Si no tienen estas especias, no hay problema, ¿ok? Solo al que le gusta picantito, poquito. Y esta comida ya estuvo. Miren. Vamos a probarla para ver. Está sabrosa. Exquisita. Aquí los acompañantes quieren que le ponga mis secretos, mi secreto, mi receta secreta. Muchos de ustedes ya lo saben, pero supuestamente es secreto, un poquito de azúcar para que quite los ácidos de la salsa. Yo le voy a poner así, con lo que agarre con tres dedos.
Ajá. Con lo que se agarra con tres dedos. Le vamos a incorporar un poquito más de agua de la que saqué de lo que herví. Ajá. Vamos a agarrarle así con los deditos. Para ir calculando cómo lo enrollo. No sé si ven. Si ven perfectamente. No necesita amarrarlo. ¿Ven? Qué delicioso. Hombre de Dios. Y el ataque. Miren, los rollitos. Le ponemos calculadamente ahí, depende cómo tengan el material de la hojita. Ajá. Y hay unas hojas más grandes. Vamos a hacer unos más grandecitos. ¿Están viendo? Y ya estuvieron mis rollitos. Quedó bonito. Ahí vamos con los enrolladitos. Perdón. Y ahí vamos. Este terminó el pollito. Como ya no hay hojas grandecitas, ya está saliéndose. Aquí hay una grande. Ya está. Parece chufle. Alguien que coma chufle fresquito, que se acuerde de mí. Ajá, que los extraño. Los chufles, ¿saben? No sé si conocen los chufles de El Salvador, que se crían en el campo, como un bosque. Ajá. Y esta que sobraron se las voy a incorporar a mi sopita. Los voy a hacer pedacitos. Así con pollito para que quede con sabor a pollo en mi caldo.
como dos partidas, no mucho. ¿Sí? Y la voy a cocer, pues. Uh-huh. Ya le puse apio, la voy a regresar a la sopa. Este es nuevo invento, idea. Y le vamos a incorporar de un solo al caldito a hacer una cebolla. Este va a ser así enteritas, la voy a poner. Vamos, y vamos a continuar con la sopita de verdura, ¿ok? Ajá. ¿Quieren ver la finalización de mi guisito? Vamos a taparlo tantito. Y ya. Le subimos la llama un poco. Así quedó finalizado los rollitos de acelga. Vamos a continuar en otro video porque no me gusta sacarlo muy largo. A continuación de la sopa, ¿ok? Pero les voy a dar una vistacita cómo se ve. Miradita o vista, no sé cómo lo quieran decir. Miren qué delicioso. Un arrocito blanco, pero en este caso yo no quise desperdiciar el agüita para el caldo. Voy a hacer una sopita Maggi. Voy a continuar otro video con la sopita Maggi. Si no se la quieren perder, ahí las me siguen, ¿ok? Este, y saluditos a... Yo veo que ya está saliendo mis videos a otro país. Me imagino que sí. Saluditos a otro país, pero sí... Si no se reportan de dónde son, pues no les puedo mandar saludos. ¿Ok? Que Dios me los guarde y me los bendiga. Y estos rollitos ya están. Acompañados con arrocito blanco. Ok, pues. Que Dios me los guarde y me los bendiga. Bye, bye.